que una vida digna, una vida digna que una familia real vive bajo techo con esperanza. Eso es una frase que nos da, continuamente, ¿no? Con la gratitud. ¿Qué mensaje que está enviando el gobierno de China, Taiwán, el gobierno del presidente Ortega al hacer realidad este tipo de proyectos aquí en Sí, yo creo que este proyecto es uno de los más importantes para las familias humildes, familias de bajos recursos. Sin este apoyo, sin esta ayuda, ¿no? De la cantidad de gobierno, de buen gobierno, la familia que de Taiwán, siempre estamos soldados con el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo es posible que el gobierno, digamos, no termine apoyando, siga cambiando vida, siga siendo sueño para la familia? En primer lugar, es el requisito fundamental, es el amor al pueblo. Agradecemos de corazón ese acompañamiento, esa solidaridad del pueblo de gobierno, de hermanos, amigos como la República de China, Taiwán, que ha hecho realidad este sueño de 120 familias. Hasta el momento llevamos 120 familias, casi estás entregada desde el año pasado, todo con la lluvia fuerte que nosotros tuvimos, esa dificultad, esa familia que en riesgo, esa familia que tenía su vivienda a punto de colapsar, muchísimas de ellas. Nosotros nos llenamos de alegría, de fiesta, de celebración en el barrio Pedro Joaquín del Distrito 1, donde a doña Eduarda Yane se le está restituyendo el derecho de tener la vivienda de vida. Esto solo se logra con una voluntad política de un gobierno revolucionario, como le encabeza el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, ese modelo de trabajo, ese modelo de respuesta, ese modelo de amor. Por eso estos proyectos son proyectos de amor colocado a las familias que han necesitado de tener esta vivienda. Gracias a esa solidaridad y ese acompañamiento del gobierno de la República de China en Taiwán, nosotros nos sentimos acompañados y agradecidos. Aquí en el barrio, la sexta vivienda que nosotros entregamos, por la de hoy a Doña Guata, pero llevamos 120 desde el año pasado a esta fecha entregando con el apoyo de la